noches. Buenas noches con salud y vida. Después de haber disfrutado de un día espléndido de sol, queremos dar a este programa nocturno esa parte de información, de vida, esa parte de salud y sobre todo esa parte de cordialidad de los humanos, que es cuando acogemos a personas que por motivos de migración vienen a nuestro Ferrol. Y a la par de eso, ejercer su gran profesionalidad, como nos ocurre con nuestro invitado de esta noche, Mauro Andrés Álvarez, preparador físico y entrenador personal. Esta persona ejerció, y desde ya, porque ahora va a dejar y se marcha para su país, para Argentina, en el gimnasio Bitácora. Y bueno, aparte de ser entrenador de rugby y otras muchas cosas más. Y queremos dar esa parte de lo bueno que somos los ferroranos, que bien acogemos a las personas que son buenas personas y se vienen a trabajar a nuestra ciudad. Buenas noches, Mauro, y gracias por tenerte esta noche con nosotros. Buenas noches. No, gracias por invitarme. Por una parte, me alegra mucho que estés como invitado. Por otra parte, me apena porque esto es una despedida física, dado que te nos vas para tu tierra, Argentina, después de haber estado trabajando aquí tan cordialmente en Ferrol. Sí, la verdad que son sentimientos encontrados, ¿no? Porque uno vuelve a su tierra con proyectos, con ideas, con ilusiones, nuevas motivaciones, y por otro lado, despedidas, ¿no? Con mucha gente que a uno lo ha valorado, que lo aprecia, donde ha hecho muchos amigos, y bueno, eso se nota en el día a día. De verdad que sí. Bueno, también tengo que decir que Mauro es una persona entrañable, una persona seria, aparte de ser un gran profesional. Pero vamos, a veces las personas se engrandecen solo en la parte profesional y dejan al margen un poco la parte humanidad. Y esa parte es la más, digamos, coherente y necesaria para llegar como personas a muchos campos. De hecho, que tú has entrado en Galicia hace años, ¿no? 7 años, ¿no, Mauro? Sí, en el 2008. 2008. Sí, a Pontevedra. En Pontevedra saltaste a Vigo, ¿no? Como entrenador. Sí, como jugador ahí en Vigo. Tuve 2 temporadas y después me trasladé hasta Coruña, donde jugué 3 temporadas. Y la última de ellas en Coruña ya combinaba con el gimnasio acá en Ferrol. Uh-huh. Y al año siguiente fue cuando ya pegué el salto a venirme a vivir a Ferrol, ¿no? Y bueno, y donde trabajé los últimos 4 años en el gimnasio Bitácora. Y combinándolo con el deporte, con el rugby. Pues bueno, nos alegró que haya sido Ferrol esa parte que hayas escogido para compartir con los ferrolanos y con la gente que te hemos conocido directamente, que en ello me incluyo, y congratularnos de que los argentinos somos primos hermanos, ¿no? Directos. Sí, ni hablar. La verdad que con cada uno que yo he hablado acá tienen pariente en Argentina. Y viceversa, lógico. Y viceversa. Hemos dado el salto y Argentina yo creo que es la parte, la hermana mayor de Galicia, porque fueron muchos los gallegos que se han ido. De hecho, tu abuelo es descendencia gallega, ¿no? Sí, asturiano, él es de ayer, pues, de la zona de ayer. Primos hermanos también con Asturias. Sí. Bueno, pues vamos a tener un poco de sinopsis. ¿Cómo afecta emocionalmente el tener que salir del país para trabajar en otra nación? ¿Qué te hizo más fuerte? ¿Qué cambios surgieron en ti emocionalmente respecto a esto? Bueno, a nivel personal, conocer nuevas culturas, ¿no? Costumbres, ver otra política, ¿no? Como otra calidad de vida y ver cómo uno vive allá, bueno, se ganan muchas cosas. Dentro de todo esto, apreciar la tierra de uno al estar tan distante, ¿no? Totalmente. La familia también, que juega un papel importante. Y bueno, uno viene un poquito de la aventura y la verdad que en este caso salió muy, muy bien. ¿Te sentiste cómodo en Ferrol como ciudadano, digamos, ferrolano? Sí, la verdad que muy, muy bien, súper cómodo. ¿Echaste de menos el clima? ¿Cómo es el clima de Argentina, de Córdoba, Argentina? ¿Cómo es el clima? ¿Difiere mucho del nuestro? ¿Cómo es? Y la verdad que sí, las 4 estaciones son bastante marcadas, ¿no? Acá, por ejemplo, al tener por ahí el mar tan cerca, la lluvia
abunda. Totalmente. ¿Has notado el agradecimiento de los gallegos por ser argentino? ¿Te has notado totalmente vinculado con nuestra tierra, con esa simbiosis que a veces se dejan ver? Sí, la verdad que yo no tengo más que palabras de agradecimiento continuamente. Yo siempre que precisé algo y a la puerta que llamé o el teléfono que levanté, siempre hay una, dos, tres manos para ayudarme, para darme una mano, para invitarte, para recorrer, para conocer. Pues eso es muy bonito. Es hermoso. Tu profesión como monitor de gimnasio ha sido una fuente de conocer muchas personas y hacer amigos. ¿Qué es lo que tú vas a añorar más respecto a cuando nos dejes, ¿no?, para irte allá, que siempre vas a tener esa conexión, dado que hoy en día tenemos internet, nos puede hablar, podemos estar siempre incluso preguntándote cómo te va a ir, porque tus pasos en Córdoba, en Argentina, va a ser ejercer tu profesión? Sí, digamos, en Argentina la idea es trabajar en el Valle de Calamuchita, ¿no?, con una empresa, bueno, que se va a llamar Free Life. Sí, bueno, que ahora mismo estamos con el tema del montaje de la página web y las diferentes redes sociales. Y la idea es trabajar, brindar servicio deportivo a nivel valle. Para el deporte que busques, tener una solución. Bueno, pues yo creo que te va a ir muy bien, Mauro, dado que eres una persona que conoces muy bien tu profesión. Y todos vamos a depender siempre de ese ejercicio físico pautado por un profesional, dado que está reconocido que hacer ejercicio es salud, es ganar juventud, es ganar una baza a ciertos momentos que vamos a tener en la vida y retrasar un poco el envejecimiento. A ti, a lo que es aquí concerniente a Ferrol, ¿se te demandó más por condición física de la belleza corporal o en sí por esa otra parte tan necesitada que es la salud corporal? Yo no lo llevaría para un lado o para otro. Sinceramente, uno en un gimnasio, en este caso haciendo entrenamientos muy personalizados, te encontrás con casos diversos, desde gente que prepara alto rendimiento, como desde un trail, un Ironman, que son cosas brutales a nivel físico, como gente que te viene con algún problema físico, donde hay que darle un acondicionamiento y una readaptación física. Totalmente. Entonces, cada uno creo que hay que ir buscándole pequeños objetivos y que sean alcanzables para que se encuentren bien, y todo termina siempre en un buen equilibrio. Totalmente. ¿No? Como alguien que viene solamente para hacer sociales, te encontrás muchas situaciones en un gimnasio. También dices tú que hay una gran versatilidad de situaciones, ¿no? Pero en sí, la parte esa social, que también es psicológica, que mucha gente va, porque hoy en día hablamos mucho, tenemos mucho todo muy próximo por internet, pero después la parte próxima la estamos perdiendo. Entonces, ese momento también que van al gimnasio lo hacen para coger esa parte de necesidad, que es la proximidad de la persona, ¿no? No sé qué te iba a preguntar yo con esto. Bueno, me lié aquí, no sé lo que te iba a preguntar. Bueno, vamos por otro lado. Somos los ferrolanos solidarios. ¿Y tú qué aconsejarías si alguna persona que como tú vino a Ferrol, dando no pelos, palos de ciego, pero sí buscando, ¿no? ¿Cómo valorarías tú la acogida que te dieron y darle esperanza a esa persona que te pida referencia de cómo puede trabajar en Ferrol? Digamos, justamente uno en este rubro, ¿no?, ha conocido mucha gente y sinceramente, como te decía al principio de esta charla, uno se va agradecido porque te han brindado y te han abierto los brazos. Yo lo que le aconsejaría, le recomendaría, son las amistades que yo he hecho acá para que lo asesoren, y sé que no habría problema, para que lo encaminen. La gimnasia en sí, ¿es sexista? ¿Le gusta más a las mujeres o a los hombres? ¿O en realidad no tiene, vamos, eso, digamos, con X? No, digamos, es bastante equilibrado. Por ahí se nota mucho más cuando está llegando el verano, por ahí la mujer hace un poquito más de hincapié, ¿no?, en ir al gimnasio y tratar de, en los últimos meses, como le llaman, la operación bikini,
tratar de hacer todo lo que no hicieron durante 10 meses. Pero bueno, como te decía, es muy diverso. El hombre también se ha empezado a cuidar ya hace un par de años, que le empieza a dar importancia al cuerpo. Y yo te había dicho antes que se me fue la pinza, ¿no? Esto de hacer los programas directos a veces te conlleva a estar muy lúcida. Y te decía que cada vez que te llega una persona solicitando los servicios de gimnasio, ¿va a haber personas incapacitadas al 100% para hacer algún ejercicio? ¿Siempre se le puede encontrar una parte para desarrollar y pautadas por un profesional, por supuesto? ¿O no va a haber incapacidad de hacer nunca en un gimnasio, por incapacidades que tenga cada cual, claro está? Sí, cuando viene, hay casos particulares, y bueno, y en este gimnasio ocurre bastante, por ahí te vienen con alguna prescripción médica, o te comentan que tienen problemas de lumbares, una lordosis, problemas cervicales, operado de gente hasta del corazón, una rodilla. Lo primero que uno le pide es el tema certificado médico, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que estuvo haciendo? Se tiene una charla previa, antes de comenzar a hacer cualquier actividad. Y después, de acuerdo a eso, cumpliendo esos requisitos, también lo que se busca la primera semana son trabajitos muy livianos, ¿sí? Por ahí más que nada en máquinas, ¿sí? Localizadas, y ver cómo se va desenvolviendo esta persona, ¿no? A ver en qué condición física se encuentra. Y de acuerdo a eso, armarle un programa adecuado a sus necesidades. Totalmente. ¿Somos conscientes de que el ejercicio es esencial para mantenernos sanos? Antaño, hacer ejercicio pues era un élite muy personal, ¿no? Hoy en día vemos que todo el mundo puede hacer algo de ejercicio, como bien vienes diciendo, pero ¿está concienciada la población a que se puede todo el mundo hacer ejercicio sin perjudicarse y siempre, desde luego, ganando salud? Yo creo que cada año que pasa va aumentando. Va aumentando la gente y se nota por ahí en gente ya de la tercera edad o de la segunda, donde viene y te dice, no, que me tengo que poner con el gimnasio porque me hace bien, porque no me encuentro. Y entonces, la verdad que eso yo creo que va creciendo cada año. Lo hemos charlado con gente que, bueno, que realiza deporte, que sale a correr y eso, y cuentan que años atrás no veías a nadie por el paseo de la Malata trotando, y hoy, bueno, tanto en bicicleta como un running se ve. Y las ventajas de la gimnasia dice que reduce el estrés y la depresión. Desde luego, el otro día me llegó a mis manos un estudio de un psiquiatra donde hizo una temporada con personas ejercitándolas con un profesional, incluso en aire libre, corriendo y estas cosas, y que bueno, que las personas que estaban totalmente letargadas a no hacer nada se encontraron cada día con más motivado para poder seguir a hacer el día a día. ¿Esto se nota, lo notáis vosotros cuando llega una persona con depresión y cuando día a día crece al hacer ejercicios y estar viendo que son capaces de llegar a mucho? Sí, la verdad que sí. Bueno, para uno en lo personal, como entrenador personal, esa es un papel importante que uno juega, la parte psicológica, la parte de motivar, ¿no? Para lograr eso también hay que ir llevando con pequeños objetivos que sean alcanzables a esa persona, para que continuamente esté motivada. La línea que separa la motivación de la desmotivación es tan delgada, ¿sí? Hoy mucha gente está hoy muy arriba, muy motivada, y el otro día se levantó porque le duele algo y se desmotiva. Ya también juega la personalidad y, ¿no?, la raza de cada uno, como yo digo. Pero bueno, el papel de uno en ese caso es importante. El de saber, el tirar la palabra adecuada en un momento donde vos lo ves ahí a la persona en flaqueza, de motivarlo, de hacerle ver lo que ha mejorado desde que ha empezado. Y bueno, es saber ver eso. ¿Y cómo se nota cuando uno
está con el cuerpo trabajado, aunque sea simplemente 3 veces a la semana, 3 días a la semana, ¿cómo se nota el cuerpo, verdad, Mauro? Sí, sí, el cuerpo, la mente es muy inteligente, muy sabia. Es impresionante cómo asimila con lo poco hecho, ¿no? Cómo mejora. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te engrandeció más? O si se pueden llevar las dos cosas, de hecho que tú las llevas y se pueden llevar, que es monitor de gimnasio o entrenador de equipos. ¿Qué es lo que más te... Las dos cosas. Sinceramente, para mí, vivir esta experiencia a nivel jugador, entrenador, estar en el gimnasio trabajando, digamos, continuamente motivado, valorado, haciendo lo que a uno le gusta en estos tiempos que corren, que está complicado, ¿no? Y sinceramente yo creo que cuando uno trabaja de lo que a uno le gusta, no es trabajo. Totalmente, totalmente. Uno lo hace con pasión. Totalmente. Te vas a tu país en unos momentos que tiene un valor en alza, que parece que está más acomodado, ¿no? Económicamente. Parece que tiene un pequeño, que subió un pequeño escalón, aunque digamos un pequeño escalón. ¿Piensas que te vas a encontrar con eso que vas anhelando, ir después de 7 años para tu tierra, para tu casa, y que te va a dar el país esa satisfacción de poder sostenerte económicamente para estar feliz allí, Mauro? Sí, a ver, ¿cómo te lo explico? Argentina es un país complicado a nivel, digamos, económico, varía mucho. Yo sinceramente en esa parte yo voy pensando que voy a tener que trabajar y trabajar mucho, ¿sí? Pero bueno, es Argentina y uno a Argentina lo quiere como es. Total, de verdad que sí. Pues esperemos de luego que así te vaya bien. Que todos los proyectos que has forjado en ti, en tu ilusión, cuando saliste de allá, que te lo dé ahora que regresas, que todo eso que habías soñado, que habías anhelado, que al llegar allá, no al momento, pero sí poco a poco también vayas llenando esa satisfacción del día a día. Dinos un poco, haznos una sinopsis. Conforme llegues allá, ¿qué es lo que piensas hacer? Bueno, aparte de la plaza de tu madre, que es lo que más quieres, ¿no? Sí, bueno, yo apenas llegué allá el primer día, tratar de relajarme un poquito, totalmente, ver la familia, compartir una comida, una cena. Y después ya yo estoy en pleno contacto ahora con gente de la zona, en diferentes áreas deportivas. Bueno, hoy en día con la globalización, con internet, uno está por medio del chat, ¿no?, comunicado. Entonces ya empezar a encaminar lo que es Free Life, para comenzar a trabajar a mediados de agosto. Sí, sí. Explícanos un poco todo, un poquito más respecto. Si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo hace? Lo puede hacer a través de la página web, lo puede hacer vía teléfono, ¿sí? Y bueno, y la dirección allá en Argentina. ¿Y tú qué crees que es lo que más te van a demandar? ¿Qué? Después de haber, porque tú llevas, estuviste allá en el mes de diciembre, viniste para enero, para aquí, en el mes de enero. ¿Qué es lo que qué perspectivas te dieron, como viste en aquel momento tu país, para poder, lo que te puedan demandar? Mira, yo siempre, bueno, como decís vos, estuve en diciembre, yo iba prácticamente todos los años, y todos los años uno cuando está afuera, desde afuera como que se ve todo diferente. Yo he vuelto y cada vez que he vuelto he visto como el Valle de Calamuchita ha crecido en todos los aspectos, digamos, en infraestructura, en habitantes, y como así acá también ha avanzado a nivel deportivo, que vos ves que cada vez más gente hace deporte, ¿no?, y realiza actividad como caminatas, allá también ocurre lo mismo. Entonces, en esta rama a la que quiero apuntar yo, veo por ahí que es una rama para explotar y para brindar servicios. Una zona turística, ¿no?, donde hay complejos, hoteles, y brindar servicios. Digamos, la empresa Free Life, a nivel personal, digamos, yo voy a ofrecer como entrenamientos personales tanto para atletas, ¿sí?, como para personas que hay que readaptar físicamente, ¿no?
digamos, es bastante, bastante amplio el tema. Valle de Calamuchita. Este nombre es como muy entrañable, ¿no? Es como algo tierno, es como algo incluso idílico, es como algo de cuento. Descríbenos tú un poco cómo es ese valle. El Valle de Calamuchita. Bueno, es la zona de los Siete Lagos, se le llama. Está en el centro de Argentina, el eslogan es corazón de mi país, ¿no? Y bueno, se encuentra el Valle de Calamuchita, como el nombre lo dice, es un valle que se encuentra enclavado entre las sierras chicas y las montañas. Sí, todo lo que está el Champaquí, ya de 2.700 metros de altura. Y bueno, es mucho verde, muy parecido a Galicia, siempre lo digo, pero sin mar. Claro, claro. Pero con siete lagos y bueno, sus ríos con sus afluentes. La verdad que es muy lindo la zona. Las personas que nos están viendo, pues quizá oyeron, algunos quizá oyeron del Valle de Calamuchita, pero como yo, otros no. ¿Qué les dirías tú, qué les motivarías para que fueran, en el próximo viaje que hicieran, que fueran hasta el Valle de Calamuchita? Calamuchita. ¿Por qué los invitaría? Lo invitaría para conocer la zona. La gente que le gusta viajar y conocer lugares maravillosos, digamos, te podés encontrar ahí de los paseos de diferentes lagos, ríos, quebradas, hacer senderismo, mountain bike, deportes acuáticos, es muy amplio. La gente que le gusta viajar y conocer, así como acá hay lugares hermosos, yo siempre digo que acá hay lugares maravillosos y hermosos, y allá también hay iguales diferentes, pero también bárbaros. Y allí te vas a dedicar también, que me vas a decir que sí, porque tú eres un gran, te has abierto mucho, te has espacionado mucho en concepto de dar un gran servicio, pero también te vas a dedicar al tema de algún equipo de rugby. De rugby, de chiques, vas a hacer algo. Mi idea, una vez que me acomode, sería empezar a trabajar en mi club de origen. Y colaborar en categorías inferiores, que es por donde uno debe empezar. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Ah, desde luego que no, pero no obstante, si es profeta, siempre y cuando tiene capacidad de la docencia, de enseñar, de abrir, de ayudar, ¿verdad? Es como ahí se entra, se conjugan muchas emociones y necesidades que todos tenemos y se van a abrir muchas puertas. Sí, sí, es una de mis ideas, trabajar. Pasa que, bueno, tengo que llegar ahí a acomodarme un poquito. Sí. Y en ese valle de Calamuchita, dado que es tan paradisiaco como nos lo has descrito, ¿cómo las personas mayores, qué, más o menos, qué edades tendrán las personas más longevas, como si es un lugar donde existen más personas mayores que gente joven, cómo es esto? No, la verdad que bastante equilibrado, sí, por ahí. Al encontrarse la ciudad de Córdoba a 100 kilómetros, Córdoba a nivel Argentina es una referencia a nivel facultades, el ADOCTA. Entonces es normal que los chicos cuando terminan el bachiller, el secundario, con 17 años, 18, se van a estudiar en medicina, arquitectura, diferentes carreras. Entonces por ahí puede ser una generación que falta durante un par de temporadas, ¿no? Que se van por estudio. Pero no, es muy. No te sabría marcar si. Te voy a decir también algo que me llamó la atención, y que lo veía como algo que hacías a título de mantener esas raíces tuyas, ¿no? Que era Argentina, que te veía muchas tardes cuando venía a venir con el mate, ¿no? Con el mate. ¿Qué es lo que, por supuesto, esa tu parte que nunca has dejado, como otras muchas más, pero bueno, la que nos has dejado ver más directamente y sobre todo a mí? Pero, ¿qué es lo que vas a llevar que te va aquí, incluso a lo mejor allá en tu valle de Calamuchita, echar de menos de Galicia a título culinario, a título de comidas? Es que en Galicia se come tan bien, tan bien. Para mí, a nivel, el pulpo. El pulpo, bueno. El pulpo, yo siempre era anti-mariscos, anti-pescado, y bueno, la verdad que hasta que me animé a probar el pulpo, pulpo a la feira. Bueno, pues estos días estuvo la fiesta del pulpo en Mugardos.
Y Mario, Mauro, ¿cuándo te volveremos a ver físicamente por aquí? Más nos, haznos un proyecto de ilusión. Y lo más pronto posible, no te podría dar una fecha, pero siempre, yo ahora me estoy yendo, pero pienso en volver. Bueno, tú de luego sabes, eres conocedor, como dije desde el principio, que se te quiere mucho, que te vamos a echar de menos cuando no, los primeros días que vayamos por allí, que no te veamos, ¿no? Pero también has dejado puertas abiertas y no sé, si algo te va mal allá, puedes coger el macuto y volver para aquí otra vez. Sí, sí, ni hablar, esta charla la he tenido con cada persona que aprecio y la verdad que yo voy con la idea de plasmar mi proyecto y yo creo que como todos pensamos en esta vida hay que arriesgar y probar por lo que uno cree. Totalmente. Puede salir mejor, peor, pero hay que probar. ¿Dónde voy a estar mañana? No sé. No se sabe. No se sé. Eso yo lo aprendí cuando estando en Argentina, en el 2007, diciendo, no, yo de Santa Rosa no me muevo. Y en 2008 me encontraba en Europa, en España. Pues bueno, Mauro, ya estamos llegando casi al final. Y te digo, y te dejo, que no sé si quieres decir algo que yo no te pregunté y tú quieres pues expansionarte en ello, pues ahí te dejo abierto que nos digas lo que tú quieras en un pequeño espacio. No, digamos, basado en el tema del deporte, el tema de la actividad física, toda persona puede hacer actividad física para encontrarse, para buscar un equilibrio, ¿sí? Dentro de lo que es la buena alimentación, haciendo alguna actividad que a uno le guste, tanto bicicleta como correr, como caminar, algún deporte que descubran, que se animen, siempre equilibrado. Totalmente, y sobre todo pautado por profesionales. Sí. Porque eso es lo mejor, a efecto de no traumatizarse, porque en ocasiones nos ponemos a hacer cosas que están mal. ¿Qué importante es, Mauro, posicionar el cuerpo en ciertas posturas para que te responda mejor, susodicho cuerpo, y que no dañes ni músculos ni nada por el estilo, ¿no? Sí, hace ya un buen tiempo que se está hablando siempre del trabajo funcional, ¿no? Sí. El trabajo, yo siempre digo, cuando el cuerpo se mueve... la biomecánica del cuerpo es por cadena cinética, el conjunto de músculos, no trabaja uno por cada lado. Entonces, digamos, buscar lo que siempre haciendo hincapié en las buenas posturas para trabajar la salud. Sí, depende, yo lo hablo mucho con los chicos, por ahí los chicos tienen la mala tendencia a querer buscar el tamaño, a verse grandotes, ¿no? Y yo le digo, por ahí pierden el objetivo. Sí, por querer buscar eso, estar moviendo pesos que no son adecuados para su cuerpo y es donde vienen las lesiones. Totalmente. Entonces, bueno, pero muchas veces pasa que se tienen que golpear para que lo vean. Totalmente. ¿No? Y además, Mauro, la estructura de ósea va a ser siempre vinculada con la estructura que ese cuerpo óseo va a llevar a nivel de muscular también, ¿no? Todo va un poco ligado, sí, ¿no? Sí, todo tiene que estar equilibrado. Sí, tanto lo que es, por ejemplo, como habla de la estructura ósea, como tiene que estar equilibrado el tren superior con el inferior, la parte anterior del cuerpo con la parte posterior, tiene que estar equilibrado para evitar, por ejemplo, lordosis, ¿no? Problemas lumbares o problemas en la rodilla por estar muy grandote arriba, ¿no? Evitar problemas. De hecho, que tú por el gimnasio siempre andabas dando vueltas, rectificándonos, incluso por el mero hecho de hacer un levantamiento de pesos y una mala posición, nos mandabas a poner retos o incluso yo, que era demasiado rápida. Sí, activando el abdomen. Sí, la importancia de estar siempre pautada con un profesional y no hacer cosas que a veces creemos que hacemos bien o que hacemos es descoyuntarnos. Sí, o muchas veces la gente cuando está haciendo un ejercicio y después de la cuarta, quinta repetición, entra como a divagar, empezar en otra cosa, que suele ocurrir, y ya pierde la buena ejecución del ejercicio. Totalmente. Pues Mauro, pues llegamos al punto final. Sabes que yo te tenía mucho cariño y te sigo teniéndolo, que me encantó conocerte, que te voy a echar de menos, pero no obstante, yo voy a estar detrás de ti, buscándote siempre por vía internet y sabiendo cada uno de tus pasos. Sabes que como yo, son muchas las personas que te desean lo mejor
y que también te van a estar instigando para que tengas fuerza a labrar todo lo que un día cuando viniste para aquí pensaste hacer cuando fueras para allá. Y después de todo esto, simplemente desearte suerte porque sé que la vas a tener. Gracias, Mairo, por tu amistad, por tu cariño y por tu profesionalidad. No, gracias a vos por tu cariño incondicional. Siempre estuviste ahí. Y siempre estaré. Se agradece. Porque mami eras mi hijo argentino puesto en España. Ejercí un poco de tu mamá en Ferrol. Te agradezco. Vale, yo también, Mauro. Igualmente. Te doy el certificado de asistencia para que lo cuelgues en tu despacho de Argentina. Bueno, muchísimas gracias. En Valle Calamuchita. Y pues desde aquí terminamos con este final tan bonito, despidiendo un gran amigo, un gran profesional, una gran persona e hijo del Valle de Calamuchita, que esperemos que los ferrolanos o todas estas personas que nos escuchan vía internet nos decidamos un día ir a ver ese Valle de Calamuchita y preguntemos por Mauro. Mauro, este medio gallego, ya al 50% gallego, el 50% argentino, y él será esa persona que nos preste el servicio de Cicerón en su tierra. Nada más, saben que este programa se repite el domingo a las 18:30 y después se colgará en YouTube. Y el próximo martes, Dios mediante, cuento con todos ustedes. Buenas noches.